El pasado 13 de mayo en el corregimiento Campo Alegre, jurisdicción de Caucasia, fueron entregadas 13 viviendas en terreno propio a familias de escasos recursos. Veamos la nota. Doña Haidit y su familia fue una de las beneficiadas del mejoramiento de vivienda en terreno propio, proyecto adelantado por la administración municipal y Ocensa, del que también resultaron beneficiadas 12 familias más. Me tocó muy duro porque no tenía nada, pues nada de papeles de esto aquí, solamente tenía el mero terreno. Entonces me tocó muy duro porque me tocó sacar escritura y todo eso para poder ser hoy en día una de las beneficiarias de las casas. En el proceso de adjudicación de las casas, las familias contaron con capacitaciones en vivienda saludable, construcción de paz, derechos de las mujeres y dinámicas del plan de vivienda familiar. Hoy, a través de la cooperación de la organización Ocensa, el municipio, se pudo lograr un sueño de construir 15 viviendas nuevas en sitio propio. Ese es apenas el inicio del gran proyecto que tenemos con ellos, de apoyo de una alianza público, básicamente privada con el municipio, de 50 viviendas más. Con la construcción de estas casas se beneficiaron un total de 75 personas que componen las 13 familias. En este proyecto se invirtieron cerca de 600 millones de pesos. Para el futuro que viene, vienen más cosas, no solamente en vivienda, que también lo vamos a hacer, sino todo lo que tiene que ver con mujer y desarrollo, que básicamente es liderazgo, es también hábitat y es también generación de ingresos. En pocas semanas también se estarán entregando 40 viviendas en la urbanización El Oasis de esta localidad para beneficiar a familias de escasos recursos.